Si podemos pasar estos 26 acertijos, deberíamos unirnos al FBI, ¿ok? Let's go, FBI. Acá viene Detective Rulamba. Está buscando uno nuevo y más emocionante, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado. No trató de ser modelo de Roblox, boludo. Mira, es literalmente un rectángulo el tipo. Puedes mirar... ¿Cómo se sienta? Que se compre una mesa más alta, boludo. Por Dios. Hijo de puta, que sea basquetbolista si tan alto. Su departamento y decir cuántas entrevistas de trabajo ha fallado? No sé, yo diría que 6, boludo, porque tienen las 6 acá. Echa un vistazo a este calendario en la pared. El mes anterior, Mike marcó todos los días laborales con color verde y los fines de semana con rojo. En ese momento, lo más probable es que todavía tuviera su trabajo, y el mes actual tiene 6 pegatinas con la letra E. Lo más probable es que Mike haya asistido a 6 entrevistas. ¿Quién deja 2 almanaques del mes anterior y de este mes? ¿Quién hace eso? Mike estaba perdiendo la esperanza cuando encontró una carta extraña en su buzón. Una pequeña nota. Ay, en... ¿por qué le escribían en este papel? Antes decía: si logras averiguar nuestro número de teléfono, llámanos. Te ofrecemos el trabajo de tus sueños. Ay, ¿pueden ver el número, chicos? ¿Pueden ver el número acá? ¿El número lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Ay, yo sí lo puedo ver. ¿Ustedes no? ¿Número? ¡Te paso una tarjeta contada! Mierda, visuales que no hacen hacer, boludo. Mike llamó a este número. Una voz... O sea, igual por lo menos me gusta que tiene, ¿cómo se dice? Lore, ¿no? Como que es toda la historia del hombre desproporcional, ¿no? Hago 2 preguntas de una. ¿Qué soy? En un minuto, Mike recibió una invitación oficial para la entrevista de trabajo de sus sueños. ¿Qué respondió? ¿Qué? Hago 2 personas de una. Hago 2 preguntas de una. ¿Qué soy? ¿Qué? No entiendo, boludo. Esto es una historia turbia, te digo. Tenés problemas de bipolaridad si sos 2 personas en una, boludo. ¿Qué sé yo? Soy un espejo. ¿Pero no eran 2 preguntas? ¿Soy 2 personas en una? ¿Hago de una persona? ¿Qué? Está redactado para el horda. Cuando Mike llegó al lugar de la reunión, se encontró con un gran edificio sombrío en medio de la nada. ¿Pero qué iba a vender droga el tipo, boludo? Además, mirá cómo funciona anatómicamente la cadera de Mike, boludo. Mirá qué. Lo odio. Lo odio con toda mi vida, Mike. Mike se encontró en un pasillo con 3 puertas. También notó un bote, un insecticida y un traje de astronauta en el piso. Puedes elegir solo una herramienta y una puerta. Buena suerte. ¿Pero qué es esto, boludo? Juego del calamar pero de desempleado, boludo. ¿Qué onda? Hay arañas venenosas detrás de la primera puerta. Un león hambriento espera detrás de la segunda puerta. Y finalmente, hay un pantano que emite humos tóxicos detrás de la tercera puerta. Pero ¿dónde lo llamaban a trabajar al tipo, boludo? Chabón capaz quiere laburar, no sé, boludo, llenando planillas de Excel y lo mandan contra un león. ¡Calmate, boludo! Quería elegir Mike para pasar esta prueba y seguir con vida. Y ponete el traje de astronauta, boludo, que anda con las arañas venenosas, no te van a picar. Porque el spray se te puede llegar a acabar. Y el bote no te sirve para un carajo, boludo. Debería elegir el traje de astronauta y la primera puerta. Las arañas no podrán atravesar el traje. En la habitación... puedo trabajar en la industrias juego del calamar, boludo. ¿Puedes ayudar a Mike a elegir la comida adecuada? ¿Mm? Pero se está viendo, ¿no? Este sushi está podrido. Esta hamburguesa, no sé, boludo, de berenjena debe ser. Hay cucarachas acá. Y no sé, ninguna, boludo. La roca capaz tan dura. El muffin, boludo, qué sé yo, boludo, no sé. Hay uñas humanas en los cupcakes. ¿Cómo que hay uñas humanas en los cupcakes? ¿Dónde ven uñas humanas en los cupcakes? Chico, ¿ustedes ven uñas humanas acá? Déjate joder, boludo. Cupcakes y cucarachas en estas papitas. El color de la carne de esta hamburguesa es muy sospechoso. Este set de sushi parece bastante comestible, pero su olor atrae demasiadas moscas. Mike debería elegir estas donas. Se ven frescas y apetitosas. ¡No! Está lleno de comida podrida ahí. Uñas humanas. ¿No le da eso como una red flag? Tipo, hacen pasteles con uñas humanas, ¿no, Mike? La cafetería estaba llena de gente. La voz le dijo a... Ah, nada, está bien. Veo que está lleno de laburo, ¿no? El lugar ese. Como que contratan de un montón de gente. Hay que encontrar a un ladrón entre ellos. No sé, boludo, son todo igual de deformes que él, boludo. ¿Qué es? ¿Una enfermedad genética? Estas son las consecuencias de la variante Omicron, boludo. ¿Qué onda? Esta mujer de ahí es la ladrona. Está escondiendo cuchara. Se está ahogando, ayúdenla, literal, ¿no? Se está asfixiando la otra. Caras en su bolsillo. Después del almuerzo, Mike se dirigió a la habitación contigua, pero antes de entrar tenía que resolver un acertijo para abrir la puerta. Algunos me usaron, otros no. Algunos me recuerdan, otros me olvidan. No puedo ser levantado del suelo o arrojarlo al mar.
Solo puedo ganarme con el tiempo. ¿Qué soy? Confianza, conocimiento, experiencia, cualquiera de esas aplica para mí. La respuesta correcta es conocimiento. Claro, o sea, conocimiento, experiencia, cualquiera era válida. Que ahora tenemos una fiesta, boludo, ¿qué onda? Mike entró en un hermoso salón de fiestas lleno de gente con disfraz. Che, pero ¿qué era gente violeta? La voz le dijo a Mike que encontrara un fantasma, un zombie y un ladrón entre esta gente. Ladrón vos, boludo, porque mientras se me hace cada pregunta, fantasma también vos, porque sos re fantasma, amigo. Mira a esta multitud con mucha atención. ¿Puedes verlos? Yo digo que es mina, ¿no? Pero esto puede ser cualquier cosa hoy en día. Que tiene un hamburguesa de cerebro no es un zombie, boludo. Fantasma, no sé, está loca, que está toda tapada, boludo. ¿Qué sé yo cuál es el fantasma? ¿Qué es esta pregunta? ¿Y cuál es el otro? ¿Fantasma, zombie? ¿Qué me estoy olvidando? Ladrón cualquiera de estos que me está robando el tiempo, boludo. ¿Qué sé yo cuál es el chorro acá? A ver, vamos a ver. Parece tener piernas y está levitando. Debe ser el fantasma. Mira la comida de él. ¿Y si tenía un coso largo? Esta mujer, solo los zombies se lo comerían. Y esa mujer de ahí es la ladrona. Su anillo de diamantes no le queda bien en el dedo. Ah, bueno, chicos, no le queda bien el anillo de diamantes, ¿eh? Es ladrona. Además, el anillo es muy similar al conjunto de joyas de esta dama. Es la misma persona la que tiene el anillo y las joyas. Pero ahí es la... ¿Qué mierda hizo esto? Yo quiero unirme al FBI. No me dejan unirme al FBI con estas estupideces. Se robó sola. Mike intentó abrir la siguiente puerta y de inmediato recibió una nueva pregunta. ¿Cómo me veo plano, pero soy profundo. Reinos ocultos refugio. Vidas tomo, pero comida ofrezco. A veces soy hermoso. Puedo ser tranquilo, enojado y turbulento. No tengo corazón, pero ofrezco placer y libertad. Ningún humano puede poseerme, pero yo abarco lo que todos los hombres deben tener. ¿Qué soy? ¿Has descubierto la naturaleza, respuesta también? Boludo. ¿Qué sé yo qué mierda soy, boludo? McDonald's. La respuesta correcta es, soy el océano. Ah, oh, wow, Mike wow, vio es la el siguiente... océano, chicos, es el océano. Wow, siguiente puerta, pero hiciera lo que hiciera, no podía abrirla. Vio una cerradura electrónica en la puerta y un mapa de un laberinto en la pared. La voz dijo que Mike debía resolver el acertijo. Pero las voces que está escuchando el tipo este en la cabeza, boludo. Dijo para abrir la puerta. ¿Puedes ayudar? Claro, ah, ya sé, este es el acertijo, ya entiendo. Tiene que hacer el laberinto y en el orden que va tocando los números es el código. El código es 6251. Si no es 6251 está muy mal hecho esto, porque son los únicos por los que tenés que pasar para irte, porque si vos podés ir por acá por el 9, pero es como que perdés tiempo al pedo, ¿no? Es 251. Si recorres el laberinto de principio a fin obtendrás 6251. Let's go. Este es el código. Pero a todo esto, ¿cuál es el laburo de él, no? Porque está como resolviendo acertijos. ¿Qué? Pon a prueba acertijos para después subir videos de acertijos a YouTube, boludo. Alguien había irrumpido en la tienda y se había llevado las joyas de diamantes más caras. Pero afortunadamente... Me la pones como gema de diamante. T, el ladrón dejó sus huellas dactilares en los fragmentos de vidrio roto. Hay tres sospechosos. Está bien, ya... Ya para mí, boludo, no sé, se metió, en vez de ir por las arenas, se metió en el pantano, en la puerta y está alucinando, está pegándose un viaje el tipo este. Lobo, un elfo y un zombie. ¿Puedes ayudar a Mike a encontrar al verdadero ladrón? ¿Qué sé yo? El elfo, boludo, porque todo contiene, no sé. Fue boludo. El elfo, es la única criatura entre ellos con huellas dactilares similares a las humanas. ¿Y por qué el zombie no tiene huellas dactilares, boludo? ¿Qué onda? ¿Por qué el zombie no tendría huellas dactilares, no? Tipo, ¿por qué no? Alguien volvió a encender la luz y Mike vio a tres mujeres idénticas en la piscina. Las tres parecían mujeres comunes y corrientes y decían sí, ser humanas. La clásica mujer común y corriente de piel violeta, chicos. Pero en realidad dos de ellas son sirenas. ¿Cómo puede Mike encontrar a la mujer real entre ellas? Ninguna. Las mujeres no son reales. Tiraba eso, ok. ¿Cuál es la mujer real acá? A ver, la mujer real acá, la ¿cómo puedo encontrarla? Sumergiéndose, boludo, qué sé yo. Puede sumergirse y encontrar a la que no tiene cola. Ay, Dios, boludo, ¿qué son estas las preguntas? Sirenas le dijeron a Mike que no lo dejarían salir de la piscina hasta que... Quieren esa pija cúbica. Soy tan rápido que no puedes verme, aunque todos pueden ver a través de mí. Estoy contigo hasta tu último aliento. ¿Qué soy? El aire. ¿Puedes boludo, ayudar a Mike a resolver yo? Este acertijo y escapar? El viento, boludo. La respuesta correcta es un parpadeo. Está bien. Las sirenas soltaron a Mike y él entró en la siguiente habitación.
En una pantalla gigante había dos sujetos. El primero estaba tomándose una selfie con un tornado. El segundo estaba parado bajo un paraguas en el medio de una tormenta y tomando fotografías. Mike tenía que decidir qué comportamiento era más riesgoso. Y este, boludo, está con un paraguas cuando hay una tormenta de rayo, boludo. Este por lo menos está lejos del huracán todavía, puede correr. El tornado está muy cerca, por lo tanto el primer sujeto corre mayor peligro. Ah, bueno, está bien, boludo, qué sé yo, mirá lo que es este dibujo. Al mismo tiempo, el segundo tendrá tiempo suficiente para otro par de fotos. Ah, también se ponía a sacar fotos bajo la lluvia, boludo, estaba re en esa, boludo. En la habitación de al lado, Mike vio a 5 zombies tras las rejas. Todos eran sospechosos de robar un coche. Mike tenía que decir... ¿Por qué los zombies roban coche, boludo? ¿Qué onda? ¿Cuál de ellos era el ladrón? ¿Lo has adivinado? ¿Ladrón? ¿Lo que robó un coche? No sé, boludo. ¿Qué es esta pregunta? El chico de la izquierda está sudando mucho y los zombies no sudan y no conducen coches. Pero eso, cualquiera de los 5 rige esa norma. Ser el ladrón solo lleva a maquillaje de zombie. Mike entró en una cocina. Su tarea consistía en decidir cuántas personas vivían en la casa. El chabón venía de enjuiciar a 5 zombies y entraba a una cocina y decía, bueno, a ver quién vive acá.